A buscar un proyecto en la guía. Ya. Las guías. Todas las guías del proyecto. Ya. Ya. Nos vamos a módulos. Nos vamos a ventas. Como estamos haciendo una entrega. Nos vamos a entrega. Y aquí vamos a buscar todas las guías de un proyecto. Lupa. Ok. Y vamos a poner el proyecto que queremos ver. En este caso se pone asterisco. Para siempre primero asterisco. Y podemos poner un proyecto más pequeño. Simi. Están mandando Simi. Farmacias similares. Farmacias similares. Me aparece el nombre de farmacias similares. Aquí corresponde el comentario. Y aquí me aparecen todas las guías que han salido. Número de folio. Eso es lo que se ha mandado a Farmacia Simi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30 guías de despacho. 30 guías de despacho que se han mandado para ese proyecto, el cual cada guía nos indica, si tú lo marcas aquí, mantener visible la vista, se marca el visto bueno, tú puedes ver de cada guía que mandaste. De 2019 no corre porque estamos en el 2023. Veamos la del 2023. Hemos mandado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedidos a Simi. La primera guía se envió el 11 de julio y corresponde a, se pincha, se abre, y ahí te entrega lo que se mandó. Varillas, golillas, riostras, pernos. No, no hemos mandado pernos. Claro que se mandaron pernos. En el primer viaje se mandaron estos pernos. ¿Qué se mandó en la última guía el 10 de agosto? Este mes. Estamos a 14, el jueves pasado. Le mandaron con la guía 9873. Mandaron ese material. Es una forma de identificar y de buscar los productos que tú has mandado de un cliente. Hermano, ¿sabes por qué no lo voy a pensar? Porque era tanto tiempo que me lo pelaron. Que te aparecen fuego en ningún lado. No, te aparece toda la historia de farmacias similares, desde el 2019 al 2023. Y ahí uno va separando. Bueno, chico, bueno, 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 bueno. ¿Qué traes?